Kabul es Atenas, es como Egipto. La cultura que hay en Calakmul es de 300 años antes de Cristo. Es que esos templos monumentales que están en la selva guardan otro tesoro. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre los grandes tesoros arqueológicos que han encontrado los arqueólogos sobre la ruta donde transitará el Tren Maya. Sobre los trabajos realizados de salvamento arqueológico que se llevan a cabo en el Tren Maya, la secretaria de Cultura Alejandra Fraustro Guerrero refirió que en este proyecto colabora una plantilla de especialistas y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre los que están arqueólogos, antropólogos físicos, restauradores, topógrafos, pilotos de drones, especialistas en geomática y arquitectos. Una vez que estos procesos de salvamento se llevan a cabo, las piezas se llevan a los laboratorios donde se estabilizan. Se les realiza limpieza y restauración, y ahí empieza algo que nos emociona mucho, que es la investigación. El proceso de investigación que se realiza en el INAH es lo que nos ha revelado durante todos estos años esa riqueza cultural que tenemos, comentó la secretaria de Cultura. También agregó que a la fecha se han registrado más de 17.000 hallazgos de monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles. Entendiendo por este término desde fragmentos de cerámica, herramientas, puntas de flecha y ofrendas hasta restos humanos, montículos y basamentos de arquitectura compleja que formaron parte de los antiguos asentamientos prehispánicos. Ha habido mucha coordinación y colaboración no solo con Fonatur, sino con las empresas que están construyendo este espacio, y además con el Tren Maya hay un programa muy importante de mejoramiento de las zonas arqueológicas que están abiertas al público y que recibirán mayor afluencia. Esta es una indicación muy puntual del presidente Andrés Manuel López Obrador, y así es como se va fortaleciendo toda la actividad cultural que tiene que ver con esta zona. Fueron las palabras de la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro Guerrero. Al precisar sobre los trabajos con los que el INAH ha acompañado la obra del Tren Maya, el Consejo de Arqueología del Instituto ya ha validado los 5 primeros tramos del sistema de transporte. Esto quiere decir que tras la retroalimentación con los constructores, ya no se solicitarán más modificaciones al trazo de la vía, quedando únicamente pendiente la validación de los 2 últimos tramos. La siguiente fase de acompañamiento es el visto bueno de obra, mismo que para los 5 tramos validados ya asciende a un 78.21%. Aunque la labor del INAH no termina ahí, toda vez que después de los salvamentos se acompaña la propia intervención y se continúa indagando desde los laboratorios en los bienes recuperados. Justamente expuso el antropólogo Diego Prieto, producto del trabajo de los arqueólogos y expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es que a la fecha se tiene un registro de 17.079 monumentos registrados a partir de los salvamentos y recorridos en superficie. De ese total, 15.585 son monumentos inmuebles que van desde construcciones domésticas hasta edificios con arquitectura monumental. 1.087 son bienes muebles, tales como vasijas, piedras de molienda y otras concentraciones de materiales, y 407 se denominan como rasgos naturales asociados con actividades humanas.
principalmente adaptaciones hechas al entorno con fines agrícolas. Entre los más relevantes se encuentran los hallazgos de Boca del Cerro, importante enclave comercial que por estar en la ribera del río Usumacinta desempeñó un papel clave en la circulación de bienes y personas a lo largo de esta vía fluvial. En el tramo 2 destaca el sitio de Cruz de Rovira, importante asentamiento del periodo clásico que sobresale por el número y tamaño de sus construcciones. Asimismo, en el norte destaca el hallazgo del antiguo camino virreinal que comunica a Campeche con la ciudad de Mérida. En el tramo 3 se ha recuperado datos importantes de construcciones domésticas que datan de los periodos preclásico y clásico tardío. Estos trabajos de salvamento arqueológico los llevan a cabo los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes en un diálogo y colaboración permanente con el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, FONATUR, van dando forma a esta obra prioritaria del Gobierno de México. Para estas tareas se lleva a cabo un arduo trabajo de campo, que requiere tanto el recorrido en superficie como la utilización de tecnología de vanguardia, como la georreferenciación mediante GPS, la topografía con tecnología satelital y el uso de sensores LIDAR. Los trabajos que la Secretaría de Cultura realiza a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia están enfocadas en dar vialidad a la obra simultáneamente al establecimiento de medidas de protección e investigación para los bienes arqueológicos. Hace un par de días, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó acerca del hallazgo de una canoa maya prehispánica en la excavación del tramo 4 del Tren Maya. Derivado de las obras de construcción del Tren Maya tramo 4, que va de Izamal, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo, especialistas del INAH, con el apoyo de FONATUR y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, realizaron diversos hallazgos arqueológicos. En el área de amortiguamiento de vía, se identificó un sitio arqueológico denominado San Andrés, que incluye un cenote, un pozo y una rejollada. Especialistas de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH, tras la exploración y registro de estos cuerpos de agua, localizaron en el cenote una cueva en la que se descubrió una canoa tipo plataforma. La canoa es la primera en su tipo que se encuentra completa y en tan buen estado de conservación en el área maya. Su antigüedad está calculada entre los años 830 y 950 de nuestra era, aunque será hasta una siguiente prospección que se precisará su antigüedad. En el pozo cenote, a 50 metros de profundidad, se identificó una osamenta humana y cerámica y espectaculares vestigios de pintura mural. Estos hallazgos hacen evidente que se trata de una zona ritual, tanto por el tipo de objetos encontrados como por la presencia de carbón que indica su exposición al fuego. Lo hallado hasta el momento ya fue registrado y trasladado al campamento arqueológico de resguardo.